Porque mi amigo de Honduras, se la hice en precio de estudiante, en 25. ¿Verdad? Pero, ¿a cuánto le vendes una de estas? ¿A un gringo o a un europeo? A veces uno puede pedir hasta 40, depende. ¿40 por esa? Sí, porque son piedras reales. ¿A lo más que la has vendido cuánto es? Lo más que lo he vendido en 60 colombianos. ¿60? Sí. Mire, este video que estoy grabando, he gastado como 180 mil pesos en vendedores. Si compro esto, ya gastaría más de 200. No, tranquilo, que no es pérdida, ¿oíste? Y así apoyas el arte no cartagenero. No es pérdida, es para apoyar el arte. Sí, el arte cartagenero. 30 lo menos. Sí, 30 lo menos. Consejo, cuando vengan a Cartagena, traigan dinero porque se van a ir sin pisto. Aquí vivimos del turismo. Sí, aquí viven del turismo, mis amigos. Y pedimos lo justo, ¿viste? Así es, amigos. Efectivamente, en esta hermosa tarde nos encontramos aquí en la bella, la increíble, la fantástica ciudad de Cartagena de Indias. Nada más y nada menos que en Colombia, en el sur de América. Y es una ciudad que está localizada en el departamento de Bolívar, uno de los 32 departamentos que conforman esta nación. Es mi segunda vez en este país, pero es mi primera vez en Cartagena. Y como leyeron en el título de este video, además de mostrarles y contarles la historia de esta ciudad, también les quiero presentar los mejores vendedores que yo he visto hasta este momento de mi vida. En todos los países que conozco alrededor del mundo, aquí en esta ciudad he visto los mejores vendedores, y a ustedes se los quiero presentar para que ustedes también los conozcan. Pero primero tengo que salir de este barrio. Estoy aquí en un barrio que se conoce como Manga. Es uno de los barrios que conforma esta ciudad de Cartagena, y para salir de aquí tengo que cruzar ese puente que ustedes están viendo ahí delante. Y es que no sé cuántos de ustedes lo sepan, pero aquí en Colombia los barrios están divididos por estratos. Y ahorita vengo saliendo de un barrio que es estrato 5. El barrio Manga es estrato 5. El estrato más alto es el estrato 6. Y pues dependiendo en el estrato que ustedes vivan, van a pagar más impuestos. Los alquileres son más altos. Los precios de las cosas aumentan. Los restaurantes son más caros. Y es que una cosa que ustedes deben de saber de Cartagena es que la ciudad como tal está formada como por pequeñas islas. Si ustedes ven las ciudades de un mapa, se darán cuenta que hay muchas islas que están conectadas entre puentes, y todo eso forma la ciudad de Cartagena. Entonces este barrio donde me estoy hospedando yo, que se llama Manga, es una isla y está conectada con un puente para entrar aquí a esta parte de la ciudad donde estoy ahorita. Esto es lo que me encanta de Cartagena. Ustedes van a ver la arquitectura de esta ciudad y es impresionante. Me gusta que es muy colorida. Y para este video tenemos por lo menos tres objetivos que cumplir. El primero es conseguir una camisa de la selección de Colombia. En segundo lugar, obviamente, es mostrarle a mis amigos los vendedores, que de hecho quiero comprarle la camisa a uno de ellos para que los conozcan. Y en tercer lugar, pero no menos importante, necesitamos cambiar dinero, que más bien es lo primero que voy a hacer. Y quiero comentarles algo que me acaba de pasar. Paré en una tienda para comprar este bote con agua, y como no ando dinero suelto, solamente andaba en monedas 1200 pesos colombianos, y el señor de la tienda me dijo que el bote valía 2000 pesos. Entonces yo solo andaba uno de 50 mil y 1200, y me dijo: dame los 1200 y cuando me volvás a ver me das los otros 800 pesos. Imagínense ustedes cómo son las personas aquí, y esas son las cosas que me hacen pensar que en esta ciudad es donde están los mejores vendedores del mundo, porque en ninguna otra ciudad me habían dicho: llévate el agua así y cuando regreses o cuando me volvás a ver me traes lo que falta. O sea, aquí las personas te venden sí o sí. Y vean esta vista que tengo desde acá. A este muelle le llaman la bodeguita, y por ese lado de acá está la torre del reloj, la famosísima torre del reloj, que es esa que están viendo detrás o en medio de esos dos caballos. Y pues ahora mismo necesito entrar dentro de la ciudad amurallada para buscar una casa de cambio, porque andar solo con dólares en Colombia no es para nada recomendado, porque en muy pocos lugares te aceptan dólares, y si te lo aceptan te dan el cambio muy pero muy bajo. Así que mejor vamos a ir a buscar pesos. Justo ahorita estoy entrando aquí a la ciudad amurallada, que es uno de los lugares más, pero más turísticos de Cartagena de India. Y dentro de esta ciudad, la vida es completamente diferente. Lo primero que nos recibe aquí en la entrada es esta estatua de Pedro de Heredia, que es el fundador de esta ciudad. Una ciudad fundada en el año 1533 por este hombre que están viendo aquí. Y justo enfrente de la estatua está la torre del reloj, que en este día que ando por acá están como dándole unos retoques, están como pintándola. Entonces, desde que ustedes pasan por esa puerta, ven que el ambiente es completamente diferente aquí en este lugar. Muchísimos turistas, muchísimos vendedores por la calle, y justo esta calle que está acá es para donde yo vengo, porque aquí están todas las casas de cambio. ¿A cómo tiene el cambio? 3.850. Voy a cambiar 320. 1.232.000 pesos. Me siento millonario aquí en Colombia. Tenemos pesos colombianos en nuestras manos, amigos. 3, 4, 5, 6. Acá hay 1.100.000.
232,000. ¿Me pongo en medio? Ahí en el medio. Ok. ¿Cómo me pongo? ¿Así? Como tú quieras, mi amor. Si quieres abrazarlo, quieres. Ok. Ellas con las que me acabo de tomar la foto se llaman las palenqueras. Así se denominan ellas, porque dicen que vienen de Palenque. Y pues ustedes van a ver muchas palenqueras en toda la ciudad. Siempre andan vestidas así de típicos vestidos colombianos y se ponen en la cabeza un traste con frutas. Y pues el negocio de ellas es que las personas se tomen fotos con ellas y que le den como una propina. Entonces, dependiendo cuántas mujeres sean, les van a cobrar más. Ahí habían 5 mujeres y me estaban diciendo que le diera 20,000 a cada una. Al final, como vieron que estaba como muy tacaño, me dijeron que le diera 10,000 y podía tomarme una foto con dos. Un poco más de $2. Creo que estaba bien. Hola. Ya me acabo de tomar una ahí con las otras de la otra esquina. Es lo que les digo. Vean, ahí me encontré otra. Allá en otra esquina hay más. Me gusta que las personas traten de hacer negocio de todo. ¿Y cuánto vale esto? Te lo doy 50,000 pesos y yo lo vendo en 80, en 100, $20. Y te lo doy en peso colombiano, la mitad de precio. Pero el latino, no eres, para el gringo que no le pide 20, $25, el europeo. Tú no, tú eres latino, tú eres gente nuestra. Somos los mismos. 50,000 pesos colombianos, no dólares. ¿Cuánto es eso, más o menos, en dólares? $11. ¿Usted la vende a cuánto? 25. Al europeo, al gringo, aquí no, porque tú eres latino. Y ese es cristal, ese es vidrio, es algo que no te mira. Pero ese es el mejor precio. Yo lo veo caro. Pidiendo barato aquí, te entiendo, yo lo vendo en 25, en $20, que son 90, 100, aquí te estoy pidiendo mitad de precio, porque tú eres latino. ¿De qué parte nos visitas? ¿De dónde tengo el acento? Como mexicano. ¿Mexicano? Soy de Honduras. ¿Pero el mejor precio cuál es? ¿Cuál es la más barata que tienes? Dame los 40 precios que tienes. ¿No me la dejan 30? Dame los 35, ya tú me quieres ayudar, dame los 35. ¿35? O sea, no la dejas, 30 no la dejas. Dame los 30, dame los 30. Va, pues. ¿No sabes dónde puedo comprar una camisa de la selección? Ya, enseguida te llamo el amigo mío. ¿Qué talla la necesita? Vamos. L. Para allá para que te vea. ¿Quién es el amigo mío? ¿Quién es esquina? Para que él te muestre. Perú, parece de Ecuador. ¿Dónde eres tú? De El Salvador. Bendición, mi bro, Dios te ha hecho la bendición. Vine a Willow, sube para la red. Que ya llegó el rapero que la sabe componer. Dice que tú quieres meterle, pegarle magnéticamente, psicomandamente. Yo tengo el estilo que llega a tu mente, lo siente la gente bien inteligente. Venga, estamos en milloneta, carro y avioneta. Eres de Honduras porque llevas la H en el corazón. Honduras, tú eres el magnate, más cash que Maluma. Tú eres el dueño de la Nike y también de la Puma. Que Dios te bendiga, cuida a la familia, que en la casa nunca me le falte la comida. Oye, Honduras, no pierdo la cuenta. Regala a estos rappers $2 de 50. Tremendo. Buenísimo. Día, 120 es el mejor precio. 110 te la dejo. La veo cara. La veo cara. Yo conseguí la azul a 50 en una tienda. Esta, es la conseguí a 50. Esta no viene de la galleta, es que la tela es más cara. Esta es de la misma tela de esta. Pero yo veo mejor esta tela que esa. Ok, gente, acabo de salir aquí del comedor. La verdad que estaba muy, pero muy buena la comida. Me gusta que aquí siempre cuando pedís comida te dan de entrada una sopa. La sopa era de pescado, estaba bien. Luego compré un pescado frito que también estaba muy bueno por 22,000 pesos. Yo creo que está a buen precio. Y pues quiero hacerles un resumen de lo que compré en estos minutos que he estado por aquí, por la ciudad de Cartagena. Bueno, lo primero, como pueden ver, se dieron cuenta, ya ando aquí con la camisa de Colombia. Al final me la dejaron en 80,000 pesos porque me dijeron que esta camisa era como una edición especial y que no habían más. Es lo que les digo, los vendedores aquí usan cualquier estrategia. También estos lentes que ando en la mano, que me lo estaban ofreciendo a 50,000 y me los dejaron hasta 30, más 20,000 que les di a los raperos, más la foto que me tomé con las palenqueras, que también les di 10,000 pesos. Eso viene haciendo un total de 140,000 pesos, más la cena, como unos 160,000 pesos. O sea, $40 en cuestión de minutos, solo para que ustedes se fijen. Entonces, a partir de este momento, ya no voy a comprar absolutamente más nada, sin importar cuántos vendedores se me acerquen. Y ahorita pues quiero llevarlos a un pequeño mirador que está aquí en el muro de la ciudad amurallada. Vamos a ver si me acuerdo cómo llegar. Justo ahorita me encuentro caminando aquí por la plaza de Santo Domingo. El edificio que están viendo a mis espaldas es la iglesia de Santo Domingo, una plaza que data desde el siglo XVI. Y justo enfrente de la iglesia tenemos lo que es una escultura que fue donada por Botero, este famoso escultor colombiano que se caracteriza por hacer figuras con cuerpos gordos. Entonces aquí tenemos una figura de una mujer acostada que fue donada por él y está justo aquí enfrente de la iglesia de Santo Domingo.
Vean, gente, que me viene a ver el atardecer aquí sobre la muralla de la ciudad enmurallada, que es como el casco histórico de Cartagena. Ya cayó la noche, ya son casi las 7 de la noche y yo les había dicho que ya no iba a comprar nada más, pero vean que me encontré a Matías. ¿Cómo está, Matías? Todo bien. Matías me está diciendo que es de San Andrés. De San Andrés. Para quien no sepa, explícanos, Matías, ¿qué es San Andrés? Es lo mejor que hay en la ciudad de Cartagena. Mar de 7 colores, la arena blanca, la isla donde roban corazones. Es una de las islas más turísticas, por no decir la más turística de Colombia, y una de las más turísticas de América del Sur. Pero vean que Matías está en Cartagena haciendo un negocio. ¿Qué vende, Matías? En sí, para que entiendan, los bracelets. Estos son típicos de San Andrés. Algo bonito. Y me convenció en comprarles esta, gente. Yo les he dicho que no iba a comprar más, pero vean, está linda. ¿Cuánto vale esta normalmente, Matías? Porque mi amigo de Honduras, normalmente se la hice en precio de estudiante, en 25. ¿Sabes? Pero, ¿a cuánto le vendes una de estas? ¿A un gringo o a un europeo? Ya depende del turismo, de la economía del turismo también. Depende. A veces uno puede pedir hasta 40, depende. ¿40 por esa? Sí, porque son piedras reales. ¿A lo más que la has vendido, cuánto es? Lo más que lo he vendido en 60 colombianos. ¿60? Sí. ¿Cuál es la que más te gusta o la que más se vende de todas estas, Matías? La que más se vende es esta, brother. Mira, se vende tacito volcánica, malaquita. ¿Malaquita? Sí, esta, la que saca mala energía, y la ojo de tigre. Esas son las tres que más se venden. Y piedra volcánica, la más famosa. Todas esas son piedras colombianas. Sí, colombiana, nada from China. Yo voy a comprar estas dos porque me dijo Matías que me dejaba una por 30, pero como no ando cambio de 50, me va a dar las dos por 50. Para él es la primera venta de la noche. Para mí es la última compra. Me dijo Matías, cómprala porque son antivendedores. ¿Qué significa eso? Que ya no te fastidiará más nadie. Si alguien me ofrece una pulsera, ¿qué le digo? Ya le compré chocolatico. Y ahí la anda. Vamos a comprar un agua. Otra compra. Mijo, préstame 5, por favor. Vean, los vendedores eso hacen. Van a buscar cambio y dejan la venta aquí. Matías acaba de hacer lo mismo conmigo. Me dejó todas las pulseras y yo tenía la mochila. O sea, yo digo que alguien les podría robar, ¿eh? Le voy a preguntar a él. Mira, ¿oye una pregunta? Una respuesta. O sea, ahorita te fuiste a buscar vuelto y me dejaste ahí la nevera. ¿No piensas que alguna vez te pueden robar o algo así? Te voy a ser sincero, no he tenido esa suerte de que me han llevado mercancía. ¿Nunca? Hasta ahora no. Nunca podemos decir nunca, porque uno nunca sale el día de mañana. No, está bien. Sí, me descuido y se me han ido personas sin pagar. Eso sí. Ah, se te han ido sin pagar. Sí, porque me descuido también y como siempre le dejo cervecita para mantener el cliente. Ronnie, mucho gusto. Joel. Mucho gusto. ¿Eres de aquí, de Cartagena? No, de Venezuela. Ah, venezolano. Claro. Es primer venezolano que veo. ¿En Honduras? Yo soy de Honduras. ¿De Honduras? Ahí hay muchos venezolanos. Ay, yo tengo unos amigos hondureños. ¿Sí? Cuando yo te empecé a trabajar aquí, los conocí, muchachos. Ahí hay muchos venezolanos. Venezolano. Primer venezolano que veo. Y pues, por si alguno de ustedes aún no lo sabe, Cartagena es una ciudad llena de historia, que muchas veces intentaron robar los tesoros que guardaba esta ciudad. Voy a volver mañana para mostrarles unos lugares importantes de la ciudad y para contarle más sobre su historia. Solo quiero dejarles un dato antes de irme a mi casa, y es que uno de los nombres con los que se conoce Cartagena es la capital del romanticismo. Y es que el atardecer que viví hace unos minutos, y al ver el montón de parejas que habían tomándose fotos, tomando una cerveza, disfrutando el atardecer, y me hizo recapacitar y decir, bueno, ahora entiendo por qué a Cartagena se le conoce como la capital del romanticismo. Familia, estamos aquí de nuevo caminando por las calles de Cartagena. Estoy grabando esto 2 días después del último clip de video que vieron, porque me fui para una isla que va a ser el próximo video que ustedes verán. Tal vez si me notan un poco quemado la cara es porque vengo de una isla. Estoy aquí de nuevo porque no podemos hablar de Cartagena sin mencionar acerca de la historia de esta bella ciudad. Y es por eso que en esta tarde los he traído nada más y nada menos que al increíble castillo San Felipe de Barajas, esa imponente obra arquitectónica que está delante de nuestros ojos. Justo ahorita vamos a ir a conocer ese castillo. Todos los tours de turismo que vienen aquí a Cartagena traen a los turistas a el castillo San Felipe de Barajas, porque es uno de los sitios icónicos de la ciudad. Ok, estamos ya dentro de lo que es el castillo. La entrada es súper, pero súper rápido. Impresionante se ve esto. Y por allá tenemos la hermosísima bandera de Colombia. Y sí, efectivamente, vale 30 mil pesos colombianos la entrada para los extranjeros, 26 mil para los nacionales. Y es curioso porque yo no tengo ticket. O sea, te dicen cuál
es su nombre, usted le dice, me llamo Joel. Ellos le dicen, pasen, por su nombre va a entrar. Entonces usted llega a donde va a pasar y le dice, ¿cómo se llama? Joel, pase. Ok, familia, lo primero que les quiero mostrar del castillo son sus túneles. Vean nada más y nada menos por dónde estoy caminando. Si me paro normal, no puedo. Pego, voy agachado, no sé si pueden ver, pero voy agachado porque este es bien pequeño. Y mientras voy bajando el túnel, les voy a contar un poco la historia de este fuerte. El nombre oficial de este castillo es Fuerte de San Felipe de Barajas, porque en realidad esto no fue un castillo, porque para que sea castillo, aquí tuvo que vivir la realeza. Hoy en día se le llama castillo, pero en aquel entonces se conocía como un fuerte. Fue edificado por los españoles durante el virreinato. En el año del 1657 se terminó de construir, y los españoles lo edificaron sobre el cerro de San Lázaro, que está aproximadamente a unos 40 metros sobre el nivel del mar aquí en Cartagena. Y el objetivo principal de este fuerte era contrarrestar los ataques de piratas, tanto piratas ingleses como piratas franceses. En caso de que los españoles vieran que ya no tenían escapatoria, entonces se metían por este túnel para huir. Y les hago las comillas porque cuando ustedes van bajando por el túnel hay unos huecos en la pared, y los españoles empezaban a correr por el túnel y los enemigos los empezaban a seguir diciendo están rendidos, están acabados, pero se escondían en las paredes y empezaban a disparar y empezaban a eliminar a sus enemigos. Prácticamente eran una trampa lo que les tendían. Pero en caso de que no pudiese más, entonces el túnel conecta con el mar. Huían por el mar. La única recomendación que me dieron, bueno, en realidad fueron dos. La primera, si tiene claustrofobia, no entre, que se va a desesperar. Y la segunda, cuando vea agua, regrésese. Dice, acceso restringido. Ok, aquí ya no podemos pasar. Y ahí hay agua. Sí, todo eso es agua. Y también por este otro lado hay más. Bueno, aquí puedo avanzar un poquitito más. Dice, estamos trabajando por el patrimonio. Disculpe la molestia. Está bien, yo lo disculpo, no se preocupen por mí. Además, aquí si sigo caminando me voy a mojar. Como buenos viajeros responsables y obedientes, damos la vuelta y empezamos a buscar la salida. Uf, ahora entiendo por qué la recomendación es que si tienen claustrofobia no entren. Aunque aquí sienten como que están perdiendo el oxígeno. Creo que ya a este nivel ya estamos bajo el nivel del mar. Me dijo la guía que estaba en la entrada que iba a bajar de 90 a 100 metros. Y si el castillo está edificado a 40 metros sobre el nivel del mar y bajo 90 o 100, quedo 60 metros bajo el nivel del mar. Seguramente aquí ya estoy bajo el nivel del mar. Quiero que observen la pared del castillo. Aquí tiene partes de ladrillo, pero aquí, si se pueden ver, tiene lo que es coral muerto. Tiene mucho, pero mucho coral muerto. Vean, todo esto es coral que está muerto. Todos sabemos que Cartagena es una ciudad que está rodeada de mar. En su alrededor también hay arrecifes de coral. Y todo aquel coral que quedaba en las playas muerto, pues lo utilizaban para construir el fuerte. Además de piedra, ladrillo. Y en el año del 1984, la UNESCO declaró este castillo como Patrimonio de la Humanidad, convirtiéndose en el único monumento de toda Colombia que tiene ese título de Patrimonio de la Humanidad declarado por la UNESCO. Es que además de toda la historia que esconde, solo observen las vistas que nos regala desde los diferentes puntos del castillo, siendo este punto de aquí uno de los mejores spots para sacarse fotos. Vean qué increíble, la bandera de Colombia ondeando ahí con la ciudad de Cartagena en sus espaldas. Y como dato curioso, no sé cuánto de ustedes saben, la bandera de Colombia tiene la mitad de la bandera es de color amarillo, simbolizando la riqueza de este país, y la otra mitad está compartida en azul y rojo. El azul por los océanos y el rojo por la sangre que muchas personas derramaron para que Colombia hoy en día fuese una patria. Y una de las cosas más impresionantes del castillo es que aún conserva los cañones de la época. Vean, aquí están las baterías y todavía hay algunos cañones. Por ejemplo, ese que está ahí es un cañón que está apuntando a la ciudad. Y este dato que están a punto de escuchar es el dato que más me impactó cuando yo lo escuché. Todos los cañones, que en total son más de 70 cañones, y todos esos cañones apuntan hacia la ciudad, dejando todo el mar Caribe sin ningún cañón apuntando hacia él. Y ustedes van a decir, Joel, ¿por qué pasa eso? Y esa fue la pregunta que yo le hice al guía, y me dijo, muchacho, es porque posiblemente los piratas entraran por la bahía y los cañones apuntan a la bahía, y también porque a la orilla del mar hay un muro que en aquel entonces defendía, o era como la primer barrera de defensa que tenían para cualquier ataque enemigo. No sé si habrá otro fuerte en el mundo que tenga esta misma característica, que sus cañones, en lugar de apuntar al mar, apunten a la ciudad.
muy curioso. Acabo de salir aquí del fuerte y quiero mencionarles algo importante, que actualmente yo estoy grabando este video el 3 de noviembre y en estas fechas Cartagena está de fiesta. Y esto es porque el 11 de noviembre se celebra la independencia de Cartagena, que se logró un 11 de noviembre del año del 1811, convirtiéndola en Cartagena en la primera ciudad de toda Colombia en independizarse de los españoles y siendo la segunda ciudad de toda Sudamérica, solo por debajo de Caracas, Venezuela. Y este es el último monumento que les quiero mostrar en este video, que está justo detrás del fuerte de San Felipe de Barajas. Allá está el fuerte y por aquí tenemos el monumento de la Bota Viejas, un monumento puesto aquí en este sitio en honor a un poeta cartagenero. Están aquí desde el año del 1943 y el nombre del poeta es Luis Carlos López. Y estas botas hacen alusión a un poema que él escribió, que se lo hizo a Cartagena. El poema se llama A mi ciudad nativa. Y él en el poema explica que esta ciudad para él es como unas botas viejas, como unos zapatos viejos, decía, como esos zapatos. A ver, aquí. Él decía que así como amaba Cartagena, amaba sus zapatos viejos. Y por lo tanto, él decidió sacar un poema que se llama Mi ciudad nativa. Y a honor de eso, le hicieron ese monumento que el hombre ya le mostró, que son los zapatos viejos. Así mero, así como lo acaba de explicar. ¿Cuál es su nombre? Manuel Blanco. Manuel Blanco. Oyen a él en la página y lo sigan siguiendo, que él va a mostrar muchas partes más de Cartagena. Entonces, así como estos zapatos viejos que ustedes no quieren botar porque tanto los quieren, para este poeta, así era su ciudad nativa. Le acabo de preguntar a Manuel que cuál es el truco que usan aquí para vender. Él me dice que con este es la carnada, porque aquí están los zapatos. O sea, usted le dice, llévese el recorrido de los zapatos viejos. Claro. Y luego te muestro. ¿A otros zapatos? Oh, okay. Y después te muestro este, que tiene la India, zapato y el castillo. Tiene los tres. Sí, claro. Y muy si bien. No te gusta eso, yo te voy a mostrarte este huevito llavero. ¿Este combo qué vale? Este combo vale 50. Trae 6 llaveros. Y trae 6 regalos. Este es como para la gente que le dicen, tráeme algo de Colombia, y le dice toda la familia. Sí, claro, toda la familia. Le lleva todo. Pero, todo. Y me está ofreciendo ahorita Manuel esto. ¿Cuánto me lo da? Este, mira, este todavía te lo en 30, así con el regalito. Aquí en confianza, ¿cuál es el precio más caro que lo ha vendido? En 50 lo ha vendido. Un europeo siendo mal, porque no me gusta, o sea, no me gusta la injusticia, apoyo lo justo, para que me apoyen, para que decidan apoyarnos a uno, y así me gano la vida yo, porque tengo una familia que sostener, ¿sí ves? Me dijo Manuel que como somos de los mismos latinos todos, latino, claro, me lo deja a 30. A 30. Es buen precio, 30. A buen precio, 30, buen claro precio. Que sí. Mire, este video que estoy grabando he gastado como 180 mil pesos en vendedores. Sí. Si compro esto ya gastaría más de 200. No, tranquilo, que no es pérdida, ¿oíste? Y así apoyas el arte. No es pérdida, es para apoyar el arte. Sí, el arte. 30 lo menos. Sí, 30 lo menos. Ok, me lo y llevo. Mira, y porque me caíste bien, te voy a dártelo este en 20, coge, para que lo dejes por 50 todo así. No, es que este ya lo tengo. Sí, ya lo tienes. Ya lo tengo. Entonces me llevo ese. Bueno, te llevas este. Y a ver, y en este viene de regalo, dice. Y este es el regalo. El llaverito. El le obseco. Dicen el famoso güiro. ¿Qué es el güiro? Un caballito de mar. No, el güiro es mi tío que vende eso, mira, para que lo grabes también. Ah, ese es el güiro. Sí, dile que te explique de dónde viene el güiro. ¿Y este qué vale? Este vale 40 colombianos. Este es un instrumento de música que se llama el güiro. Esto lo fabrica Toño con Jenny. Dice así: Marta llega, aquí está Fernando con una loba. Y se llama Juana, verla aquí, ve. Está lindo, ¿eh? Sí. Bueno, cómprale algo ahí. Lo voy a comprar a ese aquí. Voy a quedar pobre aquí yo, ¿eh? No, vas a quedar pobre. Yo tengo la promoción. Sí, claro. Consejo, cuando vengan a Cartagena, traigan dinero porque se van a ir sin pisto. Aquí vivimos del turismo. Sí, aquí viven del turismo, mis amigos. Y bueno, amigos, después de esa deliciosa cena, un arroz en marisco aquí en la Casa del Socorro, que la verdad que me dejó satisfecho. Un restaurante que me habían recomendado mucho y que la verdad está muy, pero muy bueno. Como conclusión de este video, diré que mi amigo, los vendedores aquí en Cartagena, usan cualquier estrategia para venderle algo a ustedes. Te preguntan de qué país sos y dependiendo del país que le digas, te dan un precio. Ya cuando yo les digo que soy de Honduras, me dicen, ah, somos de los mismos. Y va, me bajan unos 20 mil pesos. Y otra estrategia es que si ustedes le dicen que no, ellos se ponen a sacarle plática de otras cosas y luego ya después de unos 10 minutos hablando, le vuelven a ofrecer el producto y es como que ustedes ya después de hablar un buen rato, tienen como pena decirles que no. En fin, si alguna vez ustedes vienen aquí a Cartagena, tengan mucho cuidado porque a veces a los turistas le dan las cosas a precios muy elevados, que casi parecería que lo están estafando. Pongan mucho ojo para que puedan ahí hablar con ellos, regatear, sacar las cosas a un menor precio. Y con este video inauguramos una serie de muchos videos que se vienen aquí por la bella Colombia. Sin nada más que agregar, me despido de ustedes desde aquí, desde las afueras de este sabroso restaurante en el barrio de Getsemaní, desde Cartagena, la fantástica. Será hasta luego. Chao.